Bueno, lo he hecho. Técnicamente lo he hecho. He entregado tus preciados tarros de calabaza. Genial. Y lo digo en serio. Vuelve si alguna vez te animas a ayudarme de nuevo. Tengo 15.000 pavos para vender. Vale. Es mi deber. Tengo que ayudar a mis hombres. Pero yo es que no de la ciudad, sí. Necesitas un médico. No pasa nada. Antes era cirujano. Me he curado la pierna rota, pero no puedo levantarme. ¿Salvarás tú a mis hombres? ¿Qué hago para salvarlos? Hay muchos heridos. Cayeron en zonas oscuras de las que lograron salir a duras penas. Sé dónde están, pero no puedo llevarles lo más esencial. ¿Lo harás tú? ¿Qué es lo más esencial? Señor, sí, señor. Analgésicos y... ¿Y qué? No podré ayudar si no me lo dices. Y cartas. Yo soy quien se encarga de repartirlas, pero nunca lo hago en cuanto las recibo, sino que espero al momento adecuado. Son de familiares, madres, parejas. Incluso tengo dos cartas de los abuelos de alguien. Entiendo. Supongo que entonces ya han recibido medicamentos, ¿no? A veces solo necesitas una carta para mantenerte con vida. La gente necesita algo por lo que luchar. ¿Cómo doy con ellos? Tienes que entregar las cartas en orden, tal y como las he colocado en la caja. Y ten cuidado de no dar las cartas equivocadas. Todos las esperan con ganas, aunque sea de la madre a la que perdieron hace años, o a las últimas palabras de aquella novia que cayó a manos de los infectados la semana pasada. Entiendes la responsabilidad de esto, ¿verdad? Lo entiendo. Las entregaré en orden. Déjalas en los buzones correspondientes. Ellos ya las recogerán cuando puedan. Vale. Estupendo. Pues coge las cartas y en marcha. ¡Date prisa! Qué ganas de que llegue el torneo. Ya han pasado años desde el... Vale. Yeah.
Mierda. Bueno, da igual. ¿Consigue el oro al final? ¡He conseguido el oro por un segundo! Ay. He vuelto. ¿Te has enterado de que todos lograron volver? Y se echaron a llorar como bebés en cuanto vieron las cartas. Gracias, muchacho. Genial. Pero ahora hay más heridos en otra zona. Pero yo bailo. Mola que da igual si eliges zona para supervivientes o zona para los pazis. Los dos tengan su respectivo... sus respectivas secundarias, tío. O sus edificios de facción. ¿Algo? Sí, algo muy gordo. ¿Sabes quién es Amir? Un joven delgado y siempre con una sonrisa. Está muerto. Sé que no es algo raro en estos días, pero siempre lo veía como alguien contra quien nada podría. Y entonces va y... ¿Me ayudas? ¿Con qué? ¿Con algo que Amir hacía? Sí, repartía informes de campo a los cadetes para su entrenamiento de supervivencia. ¿Qué le pasó? La rutina puede hacer que bajes la guardia. Toda su vida ha estado corriendo y saltando entre los tejados como si nada, pero un día tuvo un único tropiezo y se acabó. ¿Entreno de supervivencia? Los cadetes deben pasar solos la noche fuera de las zonas de seguridad. Para no exponerlos a peligros innecesarios, recopilamos datos de las patrullas. Amir tenía que entregar los informes de campo a los cadetes. ¿Lo harías tú en su lugar? Haré lo que pueda. Gracias, Aiden. Es muy importante no cambiar el orden para que los cadetes no tengan problemas. Déjalos en sus taquillas de camino. Ellos ya los verán luego. En la mesa puedes comprobar la ruta y la secuencia de distribución, pero date prisa. Deben recibir los informes de campo actualizados. Que te vaya bien, Aiden. Este tipo de cosas es a lo que yo me refiero. O sea, tienes a esta peña que literalmente está entrenando a la gente para no ponerse incluso más en peligro. Che, que... Yeah.
mí me caen muy bien, tío. No, al menos por ahora no. Mira que al principio pensaba que eran rollo nazismo chungo, ¿eh? ¿Pero qué va? ¿Son supervivientes que quieren lo mejor para todo el mundo? Sí, de hecho no les quitaron ni siquiera las conexiones eléctricas cuando podrían haberlo hecho perfectamente. Y solo atacaron en cuanto les atacaron a ellos. Sin embargo, los supervivientes... Me da hasta rabia llamarlos así. Muy bien, ya he entregado los informes de campo. Tus queridos cadetes deberían de estar a salvo. Muchas gracias por tu ayuda. Toma esto. Es un viejo mapa de la ciudad que uno de mis estudiantes encontró por ahí. Puede que te ayude a orientarte. ¿Mapa? Es un coleccionable. Vale, me queda algo por hacer en Old Villador. En plan de investigar. O ya es ponerme con desafíos y mierdas varias. Hey. Las anomalías las he hecho ya todas. Las de Old Villador, al menos. Porque a base de cuchillos he hecho todas hiper fácil. Ahí estás. Mejor no me toques los huevos. ¿Contra quién? ¿Quieres palmar? ¿Estás loco? ¡Que soy un pacificador! Más vale que te largues antes de que te pille. A mí no me estaban hablando. ¿Quieres morir, ok? Matt no va a perdonar a los renegados por lo que han hecho. Ok. Renegados atacan la taberna. ¿De verdad vamos a ganar esta guerra?
Es lo que te digo, porque estos son supervivientes. Los pacificadores te apoyan, peregrino. Me da vergüenza reconocerlo, pero lloré cuando la ciudad se inspiró. Dignidad y paz, colega. Estás en el bando. Esta peña son supervivientes, no pacificadores. Fue el responsable de los bombardeos del lunes negro y de la muerte de 2 millones de personas. Se suponía que tenía que venir una entrega y todavía no ha llegado. ¿Qué está pasando? Tendrás que esperar. Ni Juan puede hacer que el tiempo vaya más rápido. Pero puede esperar estando cómodo, ¿no? ¿Qué tonterías estás soltando por la boca? Todos sabemos qué tipo de persona es Juan. Si a alguien se le ocurre cómo hacer que la entrega llegue antes, adelante. ¿Por qué estás tan molesta? Esperaremos si es lo que toca. Tío, que esté todo plagado de pacificadores, me mola un montón. Le da un rollito. Que flipas. Vale, ahora voy a volver a intentar esto. Este de aquí lo he intentado hacer